Muy buenos días a todos, mi nombre es Dani y soy uno de los traders que está detrás de este pedazo de canal que no para de crecer. Y el día de hoy le traigo un pequeño resumen de las operaciones realizadas el día de hoy. En realidad realizamos dos operaciones el día de hoy. Por un lado Kron, una muy buena operación. Y por el otro lado Uber, que es la que quiero que analicen y veamos por qué. Además del breakup, ambas en breakup alcista. En breakout alcista, perdón. Pero Uber tiene ese aumento de demanda de compradores que está muy interesante para que lo veamos. Así que vamos a analizar esta operación Uber. Antes de comenzar, por favor, si les gusta el video, le den like, compartan y suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad. Les recordamos que operamos en vivo y en directo todos los días del año, desde las 9:15, 9:10, más o menos hasta 2 horas después de iniciado el mercado. Todas las operaciones en vivo, mostramos absolutamente todo en vivo y en directo, y obviamente es todo absolutamente gratuito. Además, en la descripción del video, les recomiendo ir a la descripción del video porque tienen un Discord abierto a las 24 horas del día, un Discord donde hay otros mercados, está Forex, obviamente, están acciones, están futuros, están Forex, están opciones binarias. La verdad que es... Ahora se agrega el de criptomoneda, son más de 900 y pico, 950 traders operando también, que muestran sus estrategias, su forma de operar, discusiones de trading que se arman. La verdad que está muy, muy interesante y obviamente es todo absolutamente gratuito, así que se los recomiendo ir. Aquí en la descripción del video tienen el Discord. Bien, vamos a analizar esta operación. Primero, como pueden ver, Kron fue la primera acción operada el día de hoy, 16.00, agregamos 16.05, es un clásico break. Breakup alcista, no hay mucho que analizar porque es lo que venimos haciendo todos los días. Les recuerdo que estas operaciones las pueden ver en vivo y en directo en el, bueno, todos los días, porque hablamos todos los días, pero si no, el video del día de hoy, sea la sesión del día de hoy, las 2 horas de mercado, se subió así que al canal, así que la pueden ver y pueden analizar que lo que decimos aquí es totalmente real. Esto es una grabación porque así puedo poner pausa, adelantar y retrasar, porque si no, no lo podríamos hacer. Bien, bueno, Kron es un breakup alcista, rompió 16, agregamos 16.05, llegó hasta 16.20, tomamos ganancias creo que en 14, 15 aproximadamente, y la idea era agregar 16.20 y ajustar al stop. Bueno, tomamos ganancias, ajustamos el stop, pero nunca llegó a 16.20, nunca imprimió en 16.20, así que cuando bajó, bueno, nos quitó el resto de la operación. La idea era hacer un scalping de continuación. La verdad que era una acción con 8 céntimos de stop, que haya subido tanto, la verdad que fue muy, muy interesante. Pero veamos el caso de aquí, de la acción Uber, ¿sí? Uber, una acción que estábamos a punto de operarla en largo, ¿sí? Un breakout alcista en 45.40, justamente. La idea de Uber era esperar compradores en 45.40. Bueno, es una acción activa, que viene activa desde el día que salió al mercado. Una, creo que, de las acciones más, más esperadas del semestre, ¿sí? Uber. Y bueno, está activa con liquidez, con volatilidad. En 45.40 tenía una fuerte presión vendedora sosteniendo el precio. Una acción que abría alcista al 1%, que tenía buena liquidez en el mercado operado. Así que la idea era operarla y poder entrar en 45.40, ahí había una presión vendedora sosteniendo el precio, íbamos a esperar compradores en 45.40 y ahí tomar la operación en largo. Veamos qué fue lo que sucedió justamente en Uber. Tenemos la posible entrada en 45.40. Voy a poner el video continuo y luego vamos a retrasarlo y ver qué es lo que sucedió, a ver si primero se dan cuenta por sí solos y luego lo vemos. Son segundos nada más para que lo veamos. Bit 45.35, 37 del otro lado. Vean lo que sucedió. 45.40 es la entrada, 40.41. Break, bueno, y a buscarla hasta 60. Bueno, veamos qué sucedió. Segundos antes dije, yo tenía la posible entrada en 45.40, ¿verdad? Dijimos 45.40, entrada. Esto lo pueden ver en el video de hoy, van a ver que anunciamos esta entrada y qué es lo que estaba pasando en esta acción. Vean el 45.35, vean lo que sucedió. ¿Ven lo que sucedió? ¿Ven esto? 45.35, ¿ven este lote? Aumentó la demanda. En el momento que nosotros estábamos buscando la entrada en 45.40 y vemos este aumento de demanda, dos cosas que tener en cuenta. Número uno, me está diciendo que está aumentando la demanda, que aumenta la presión de compradores, que la acción se va a disparar. O sea, inmediatamente anunciamos la compra en 40.41. Si antes íbamos a tomar, ahora tenemos la seguridad de poder tomar. Pero no solamente eso. Este lote me está diciendo,
mi stop es 45.35. O sea, ya me está anunciando el stop. O sea, 5 céntimos de stop para una acción con esta volatilidad es increíble. ¿Cuál era el stop? 45.35. A la entrada de vendedores nos quitábamos la operación. O al quiebre de 35, 34, 33, 32, 31, lo sumo te sacaría 30. Para una acción con esta liquidez es muy interesante. Esta fue una muy buena oportunidad, muy fácil de ver. En 45.35, cuando vimos este aumento de compradores, este aumento de la demanda, ya saben, economía básica, si sube el precio de un bien o un servicio, perdón, si sube la demanda de un bien o un servicio, el precio de la acción sube, si sube la oferta, el precio de la acción baja. Es así de simple, tomen, no sé, tomen el tomate, por poner un ejemplo, ¿sí? Un tomate, en temporada alta, en temporada donde hay mucha, donde se cosecha el tomate, hay mucha oferta y por tanto el precio va a bajar. En temporada donde no hay tanto tomate, donde no hay tanta cosecha, hay muy poca oferta y alta demanda, porque la demanda es igual, pues el precio del tomate va a subir. Por poner un ejemplo nada más, es economía muy básica de bienes y servicios de oferta y demanda. Lo mismo pasa en las acciones. Sube el precio, sube la demanda de una acción, el precio de la acción se va a disparar. Sube la oferta, el precio de la acción va a bajar, ¿sí? Y eso es lo que tratamos de aprovechar cuando hacemos los rallies, cuando hacemos el breakout alcista o bajista. Bueno, esto fue, vamos a ver lo que pasó con Uber. Bueno, se adelantó el video, vamos a trazar el video. Veamos lo que pasó con Uber. Ahí teníamos la entrada en 45.40. Vamos a ver qué pasó. 35. Cuando nosotros vemos que comienza a aumentar la demanda, dijimos, ok, preparen los compradores, preparen comprar en 40 porque está aumentando la demanda. Bueno, aumentó la demanda, sin duda comenzamos a comprar la acción, ¿sí? Uber 45, 40, 41, vean cómo sigue aumentando la demanda. En 39, vean cómo aumenta la demanda, sigue aumentando la demanda. Vean aquí, aumenta la demanda. Entran compradores, ven en el TAS cómo imprimen los compradores, cómo sigue aumentando. Mientras sigan aumentando la demanda y sigan entrando compradores, no me quito la posición. Rompe 60 y bueno, ya hay que comenzar a pensar en tomar ganancias y asegurar esa posición, ¿no? La acción tuvo ahí una pequeña corrección, pero nada del otro mundo. Vean cómo sigue aumentando la demanda en 60. En este momento es cuando comenzamos a tomar ganancias, porque bueno, hay que esperar que entren vendedores y demás, pero tuvimos un rally de este significado, bueno, con 5 céntimos de stop y subió más de 20 céntimos. Sin duda es momento de tomar ganancias y ajustar el stop a lo más cercano al precio de entrada posible. Comenzamos a tomar ganancias en esos puntos y ajustamos el stop. Miren el rally que hizo Uber. Y fíjense en que este rally solamente duró segundos, porque ahora Uber comienzan a entrar vendedores y corrige y baja. Pero lo que a nosotros nos interesa hacer es este rally justamente, es tomar este rally, poder hacerlo. Y podemos ver esta entrada de compradores, ¿sí? Podemos ver en Cron también, miren, podemos ver en Cron la formación de esta vela, ¿sí? La formación, perdón, de esta barra de volumen antes de que esta barra se produzca, porque nosotros entramos en 16.00, recuerdan, miren, nosotros entramos en Cron, miren, justamente ahí marcaba, fíjense que en 16.00 tenemos una fuerte presión vendedora sosteniendo el precio, en 16.05 también teníamos esta fuerte presión vendedora sosteniendo el precio, entonces nosotros sabíamos, fíjense que aquí no tiene liquidez, pero que se iba a formar esa barra de volumen de compradores cuando quebrara 16.00 y 16.05, y justamente miren lo que va a pasar, miren lo que hace. Sí, esto no es la. Miren en 16.05, fuerte presión vendedora también sosteniendo el precio en 16. Ah, está atrás de mi cabeza. En 16.05, ¿sí? Y comienza a formarse, fíjense en la barra de compradores. ¿Sí? Miren la formación de esta barra de compradores antes de que se produzca. Esto es lo que nosotros buscamos. Buscamos este rally, buscamos este breakup, pero antes de que se produzca, porque si nosotros tenemos que esperar que se formen los compradores, esperar que quiebre, pues siempre tomaríamos tarde. Lo mismo pasó con Uber luego, ¿sí? Con Uber luego fue justamente eso lo que pasó. Nosotros buscamos la entrada de compradores en Uber antes de que se produzca, ¿ok? Cuando vemos el aumento de los compradores y vemos el aumento de la demanda, lo que nosotros hacemos es justamente, ¿ve? Aumentan los compradores, vemos ahí, ¿sí?
Buscamos la entrada en 40, tenemos la entrada en 40, 41, siguen aumentando los compradores, ven cómo siguen aumentando los compradores. Siguen aumentando los compradores, fíjense en cómo a medida que la acción sube los compradores van aumentando y esto es lo que nosotros buscamos, este rally antes de que se produzca y utilizar un breakup. Todo esto lo pueden aprender y lo pueden ver en vivo y en directo todos los días porque operamos en vivo y en directo y anunciamos todas las operaciones, no para que las sigan, sino para que aprendan day trading junto a nosotros. Esto es el video del pequeño resumen de las dos operaciones realizadas el día de hoy. Sobre todo quería que vean la operación de Uber, cómo aumenta la demanda y hace subir el precio de la acción y cómo la estamos esperando en el momento justo. Hubo otras operaciones realizadas también, no por mí, el caso de Domo. Si puedo, hoy hago un video de Domo, como esa operación en corto, la verdad que fueron muy muy buenas. Yo no pude operar Domo porque ya tenía más del 10% bajista y bueno, el short sell restrict me restringe a operarla cuando la acción está bajando y baja más del 10%. Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un poquito más sobre day trading. Recuerden que operamos todos los días en vivo y en directo, desde antes que comience el mercado hasta 2 horas después de iniciado el mercado. Recuerden que en la descripción del vídeo tienen un Discord abierto a las 24 horas del día de todos los mercados, todos los instrumentos financieros. Y por favor, denle like al vídeo, compartan si les gustó y por supuesto, suscríbanse para no perderse ninguna nueva novedad. El mejor de los éxitos a todos. Adiós.